Se pretende garantizar transparencia en compras directas al decretar emergencia en el sistema de salud. Garantizar la transparencia en las compras directas es uno de los puntos que se quiere garantizar al decretar estado de emergencia o de calamidad en el sistema de salud. Así lo refirió el presidente de la República, Jimmy Morales. Estamos luchando, tiene instrucciones el ministro de Finanzas, que la prioridad número uno se llama hospitales. La prioridad número dos, estoy hablando de este momento, sueldos para salubristas y magisterio. ¿Por qué? Porque despuésito de la salud viene el tema de la educación. Es de recordar que en las últimas horas el presidente Morales analiza la posibilidad de decretar estado de emergencia al evidenciar la falta de medicamentos e insumos médicos en cada hospital nacional. Aunque no dio una fecha límite para poder decretar, se asume que podría ser al finalizar el primer trimestre del 2016. Estas declaraciones las brindó el presidente Morales en su visita a Retalhuleu, que realizó este miércoles, lugar donde supervisó obras públicas. Telediario, Información Actual.